ayudarle de alguna manera a que pueda tomar sus decisiones correctas con la información adecuada. Entonces, son las 7:30 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, llámenos aquí a cabina al 702-437-6777. 702-437-6777. Mi nombre es Alfredo de Century 21 Americana y conmigo ya regresó el día de hoy como pirata. Pero aquí está. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Para mí que vas a salir la película nueva de Top Gun. ¿Verdad? Bueno, fuera, ¿no? Sí, no. No. Buenos días, Yesenia. ¿Cómo te fue tu descanso? ¿Cómo te la pasaste? ¿A gusto? ¿Descansando? Aquí, mira, pues bien, ahí, descansando un poquito y echándole el ojo al niño, ¿no? No, pues ahí descansando y trabajando un poco en lo que se puede, ahí con la computadora. Pero sí, ya gracias, ya lo estamos recuperando. Primeramente, Dios, ya para el martes, aquí ahora sí que al 100, ¿no? Completamente. estoy viendo la tabla, ¿no? Y te veo en la cámara. Y se incura ahí la estrella. A ver, no, pues qué bueno que ya estás de regreso porque ya hacías falta, ya nadie me quería ver a mí. Ok. Obviamente, y también nos acompaña otra vez un invitado el día de hoy, ¿no? Sí. Déjate caer. Ándale, pues el día de hoy aquí tenemos a Fidelia y Fidelia trabaja con Nevada Partners. Nevada Partners, muchas personas piensan que es simplemente la culinaria, ¿no? Pero Nevada Partners, te nos va a explicar un poquito más, Fidelia, de lo que hace Nevada Partners, porque no solamente ofrecen el programa de la culinaria, también trabajan con el programa del Wish, y aparte que también tienen más cosas que ellos ofrecen, ¿no? Para todas las personas que trabajan o que son miembros de la culinaria, ¿no? Sí. A ver, adelante, Fidelia. Déjate caer. Despláyate. Buenos días a todos. Tenemos el programa de la culinaria, que es solamente ofrecido para los miembros que trabajan para un casino participante, pero también tenemos el programa de Wish, como dice Yesenia, y también tenemos el programa del IDA, que esos están abiertos al público mientras no te pases de cierto ingreso. Podemos ayudar a todas las personas, no necesariamente solamente a las personas que trabajan para un casino participante. O sea que no es, ¿qué otras entidades puede ser? No nomás un casino, dijiste. Sí, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, culinaria, casinos automáticamente, pero también HMS Host, como el aeropuerto, muchos de esos empleados participan en este programa también. Ah, mira, no sabía. Sí. ¿Pero empleados de las aerolíneas o...? Sí, usualmente son las personas que trabajan como en Hudson News, en Starbucks, todo eso, califican para... ¿Hay una unión ahí? Ok, ¿sí? No sabía. Ni yo tampoco. Yo conozco gente que trabaja ahí en el aeropuerto, ya sea que si llevando las comidas, cosas así, pero no sabía que tenían algún tipo de unión ahí para... Ah, bueno. A ver, ¿y qué programa nos traes? ¿O qué es lo que puede agarrar la gente? ¿Qué puede aplicar? ¿Por qué es bueno usar Nevada Partners? Mira, primero, antes de que empiece... sería bueno para que todas las personas que nos escuchan, si tienen preguntas directamente con el programa de Nevada Partners, el programa de la culinaria, el programa del Wish, se pueden comunicar con nosotros aquí completamente en vivo al 702-437-6777. Tenemos aquí a Fidelia para que le hagan cualquier pregunta que tengan. Y va a estar aquí hoy y también va a estar aquí el martes para darles toda la información, para contestar cualquier tipo de pregunta. Porque sabemos que sí hay muchos requisitos que tienen ellos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no nos platicas cuáles son las cosas más específicas que tiene que tener una persona? Porque no nomás por ser miembro de la culinaria puedes aplicar con este programa. Hay ciertos requerimientos que tienes que cumplir, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, las personas tienen que ser consideradas primeros compradores. Muchas veces personas se confunden y dicen, bueno, yo fui dueño de casa, pero hace 6-7 años la vendí, o en la recesión que la perdí, yo no soy elegible. Si eres elegible, mientras no reportes interés en una propiedad en los últimos 3 años. Si no has sido dueño de una propiedad en los últimos 3 años, correcto, entonces calificas como primer comprador. Correcto. Y como está diciendo ella, la manera que ellos se fijan en eso es de que tú tienes que demostrar con los taxes, los impuestos de los últimos 3 años, de que no has declarado... de que has pagado intereses de una hipoteca en una propiedad. Ahora, y para aclarar, cuando está la persona legalmente casada, como en el estado de Nevada es un estado de leyes comunes, aunque tú no hayas tenido casa, pero si tu esposa tuvo casa en los últimos 3 años, o tu cónyuge, tu pareja, no, ya no te consideras comprador de primera vez porque tu pareja ya tuvo propiedad. Claro. Okay.
¿Qué más? Síguele. Ok. tiene que tener 2,000 horas trabajadas en los últimos 3 años. Realmente. ¿Tres años? Fíjate que 2,000 horas es trabajando un año completo tus 40 horas. Ya. Ah, bueno. Yeah. So, entonces, otra cosa que muchas personas dicen, no, pues solamente tengo 2 años, no soy elegible. Eres elegible mientras tengas 2,000 horas trabajadas. Ok, so, entonces, en promedio, si tienes año y medio o 2 años en, trabajando, ahora, ¿consecutivas o pueden ser las 2,000 horas? ¿Qué tal si me descansaron 2 meses, 3 meses? Mientras tengas las 2,000 horas dentro de esos 3 años. De esos 3 años, ok. Sí. Perfecto. Sí. Ok, síguele, ¿qué más? Bueno, pues más que nada el programa de culinaria, nomás hablando rapidito, es un buen beneficio si deciden. No, agarrarlo. Rapidito no, pues tenemos media hora. Pues. Para eso estás. ¿Verdad? Sí. Entonces, si califican para, por ejemplo, un préstamo FHA, se le da hasta $10,000 en asistencia. El cliente tiene que venir con el 3.5 de enganche. Uh-huh. Nosotros le ayudamos con costos de cierre y si sobra dinero para bajar el principal. Si califica para un convencional, que es otro tipo de préstamo, el cliente solamente tiene que traer 1% del precio de la casa y se le puede dar hasta $20,000 en asistencia. Okay. Esos 20,000 pueden ser usados para el enganche y costos de cierre. Okay. Este es un préstamo repagable, lo van a pagar para atrás. Pero la única forma cuando lo pagan para atrás es cuando venden, refinancian sacando dinero o dan a alquilar su propiedad. Ok, ahora, ese siempre es un dilema, ¿no? Porque mucha gente dice que escucha, no, que te ayude y que no lo tienes que pagar. Entonces yo entendía y sabía, obviamente, que sí tenías que pagarlo a cierto tiempo. Ahora, si se quedan en la casa y se paga la deuda por completo, si terminan de pagar la casa, ¿ya no tienen que pagar la deuda o sí? Sí, porque no nos han pagado a Nevada Partners. Ok, o sea que aunque pagues la casa en su totalidad y tengas la casa sin deuda, cuando decidas refinanciar o vender, te va a llegar el bill. No, en ese momento, la manera que funciona es de que en ese momento, si tú vas a vender, el título de esa propiedad tiene un préstamo hipotecario. Sí. Y en el momento que tú vendas por el mismo título, la compañía de títulos se asegura de pagarle a la culinaria. O sea que o sí lo regresas. Y no solamente, okay. Y no solamente eso, lo que yo le he explicado a otros clientes es de que, por ejemplo, vamos a suponer que Alfredo, ¿verdad? Que ya está viejo, tenga su casa, la termine de pagar después de 30 años y ya tú pases a la mejor vida y le dejas la casa a tu hijo o tu hija, ¿no? Ya después tu hija, cuando ella vaya a vender esa propiedad o cualquier cosa, ella tiene que pagar. Igual, claro, porque está atado al título de la casa, ¿no? Exacto. Claro, ok. Entonces, para que quede claro, hay diferentes opciones dependiendo del programa que agarres con la culinaria que te puede dar dinero para comprar tu casa. Ya sea $10,000 o $20,000 dependiendo del programa. Sí lo tienes que pagar, obviamente, cuando llegases a vender la casa, refinanciar o lo que sea, se paga ese monto. Y también es importante pues que tengas con lo de la culinaria 2,000 horas trabajadas, ¿no? Sí. Ahora, hablan de la culinaria de trabajadores de la Unión, ¿no? ¿Qué unión? ¿A qué unión? Unión 226. 226. Y los bartenders. Y bartenders, sí. Ok. 226 y bartenders. Sí. Ok. Sí. ¿De qué bartenders? Oh, la unión de los bartenders. Yes. Ok, perfecto. Ok. Wish. ¿También tienen Wish? Sí. El programa de Wish también, nuevamente es abierto al público. Lo único nuevamente que se tienen que asegurar es que no pasen de cierto límite del ingreso. So, a eso nos vamos. Ahora una cosa que tenemos que tener cuidado con eso es que nosotros contamos el ingreso familiar y no solo el ingreso del comprador. So, por ejemplo, tenemos, vamos a decir, una familia de 4, mamá, papá y 2 hijos, no pueden ganar más de $55,750. Eso es ingreso bruto. So, nos queremos asegurar que no se pasen de esa cantidad para poder ser elegible para el programa del WESH. Es ingreso tonto, ¿verdad? Es bruto. Pero también también la culinaria tiene su ingreso que tienen que seguir, ¿no? Sí, el de la culinaria es un poquito más alto. De 1 a 3 personas no pueden ganar más de $92,010. Y de cuatro a más personas, no pueden ganar más de $106,250. Ah, bueno. Sí. ¿Y cuál unión? A ver, una vez más, porque yo me la perdí. ¿Dos? 226. 226. Y bartenders. Bartenders, sí. Para aquellos que están escuchando que estén en la 226 o que estén en la unión de bartenders de... ¿Cómo se le llama? ¿A los bartenders en español?
Bartenders, pues así. Sí. Trabajan así. Bareros, ¿no? Barreros, no estoy, no estoy segura cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español, bartenders? No sé. Cocteleros, ¿no? No. Pero mira, muy, muy importante. Pero entienden. Una de las cosas, ahorita cuando tapes un poquito más del programa del Wish, ¿verdad? Una cosa que es, 165? Yes, bartenders 165. Bartenders. Aunque entonces las 226 y las 165, sí, la okay. Unión. Okay, ahora, perfecto. Vamos a poner fotos de estos aquí en nuestra página de Facebook, de Alfredo, cuando termine el programa, para que tengan toda la información, todos los datos. Mira, muchas personas, en el momento que saben que tienen que pagar estos fondos para atrás, se desaniman. Y deciden no utilizar el programa de la culinaria, ¿verdad? La manera que yo lo miro es lo siguiente, ¿no? Y el programa del Home is Possible, el First Time Home Buyer de Home is Possible, es similar en la manera de que exigen que la persona viva ahí también por 15 años, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a esas personas, si no tienen el dinero para comprar su casa, si están rentando, ya miramos el artículo que acaba de subir el promedio de las rentas, ¿no? Creo que está como 1,400, algo así, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de comprar su casa y no cuentan con los fondos para comprar su propiedad, ¿por qué no utilizar uno de esos programas de asistencia? Que honestamente, como yo le digo a los clientes, es un préstamo, pero es un préstamo donde no estás pagando intereses. ¿Qué más quieren? O sea, muy pocas personas te van a prestar dinero donde no tengas que pagar intereses y no tengas que dar un pago mensual. Simplemente eso se paga en un futuro con la ganancia que tiene la propiedad. Y puede ser en 10, 15, 20, 30 años. Quién sabe, a lo mejor ya en ese tiempo pues ya pagas la casa y ni te importa pagar $20,000 que te prestaron hace 20 años, ¿no? Entonces, depende de la situación. Y sí, hablábamos el otro día que, tú, como me comentaste, yo vi el artículo de que la renta subió un 10%. No solo eso, pero también los estatutos cambiaron hace poco con el SB 151 del Senado de aquí del estado de Nevada, donde cambiaron las reglas de los inquilinos, que obviamente los dueños de casa no están contentos, donde solamente pueden cobrar el 5% de retrasos en fees, tienen un cap de 5%. Y en vez de 5 días para pagar, tienen ahora 7 días para pagar. Entonces, ya empezaron a hacer cambios los dueños de casas con inquilinos, donde ya la renta se vence el primer día, si no estás tarde, y si no pagas en 1 o 2 días, te empiezan a sacar. Claro, porque no quieren perder tiempo. Ahora, yo hablé ayer en un video en Instagram, si quieren vayan a Instagram, Alfredo Rosales en Instagram, y ahí lo pueden encontrar, donde hablo de por qué tienes que dejar de rentar por todas esas restricciones que tienes. Si tienes la oportunidad de tener tu propiedad con ya sea dinero de la culinaria o cualquier otro dinero en este caso, hazlo. Exacto. Ahí está la oportunidad. Si no tienes el dinero para comprar, hemos hablado muchas veces, a lo mejor no es necesario. Claro. Pudieses calificar para algún tipo de asistencia, y entonces lo que estás haciendo es de que te estás restringiendo a decir, no califico, no tengo dinero, no califico, pero aquí está todo esto que te está dando, ¿no? Ahora, una de las cosas positivas del programa de la culinaria y también del programa del Wish es de que, al contrario del programa del HIP, estos dos programas te dan el interés al mercado como está el día de hoy. Porque el programa del Home is Possible o HIP, como todos lo conocen, uno tiene que utilizar el interés que ese programa tiene, porque ellos son los que determinan el interés, no nosotros. Claro. Entonces, con estos programas de la culinaria y con el programa del Wish, tienen la oportunidad al cliente de que puedes agarrar el interés regular y no te están cobrando más intereses por darte la asistencia. Exacto, y eso es bueno porque, pues, ya sea que lo pidas por otra parte, a lo mejor te pudiesen cobrar intereses sobre ese préstamo. Y lo bueno es que no lo tienes que pagar ahorita, ¿no? Ni tienes un plazo, sino que cuando... Y no tienes tampoco un pago mensual. O sea, ¿qué más quieren? A ver, ahora platícanos un poquito, Fidelia, del programa del Wish. Platícanos. Y para la semana que entra, para el martes, lo que me gustaría para todas las personas que nos están escuchando, porque el objetivo de nuestro programa es informarles de bienes y raíces, pero también darles información que les puedan ayudar en su vida a diario, ¿no? Posiblemente para el próximo martes puedes hablar un poquito más de lo que ofrece Nevada Partners para las personas que no sepan y para que puedan acudir ahí para asistencia, porque no solamente hacen programas de asistencia para comprar casa, hacen más cosas ahí en esa organización, ¿no? Correcto. Pero el día de hoy platicamos un poquito más del programa del Wish, los requerimientos con el programa del Wish también, para ver si las personas pueden calificar para este programa. Ok, so el programa del Wish nuevamente está abierto al público.
Ese programa te machea 4 veces lo que tú traes de tu propio bolsillo. Lo máximo que te va a machear van a ser los $4,000. So, por ejemplo, si tú traes $4,000 de tu propio bolsillo, el programa te va a dar $16,000 en asistencia. Ese programa se perdona después de 5 años. ¿El AIRA? El WISH. Ah, el WISH. Okay. Sí, el WISH y el IDA es, okay, es similar. Esos dos programas, si tú no vendes, refinancias o rentas tu propiedad por esos primeros 5 años, se te perdona la asistencia de hasta los 16 mil. Ok. Y eso cambió, lo habíamos hablado de que eso cambió, sí, antes sí. Eran 15, uh-huh. Eran 3 por 1, yes. Ahora son 4 por 1. Mira, ahora yo quiero hablar un poquito del programa del WISH, ¿verdad? Ahorita nos puedes tú también explicar un poquito más cómo funciona con Nevada Partners. Los bancos que dan los fondos para el programa del WISH, desafortunadamente hace como 1.5 meses tuvieron problemitas, ¿no? De que perdieron personal, no sé qué fue lo que pasó, y desafortunadamente estaban bastante atrasados, ¿no? Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, aquí es donde entra la organización con la cual estás trabajando, ¿no? Y no voy a decir nombres, pero una organización, siempre que alguien dice eso quiere decirlo, ¿no? Pero sí, ¿no? No, pero es que es verdad. Y aquí yo soy, ustedes todas las personas que ya me tienen tiempo de conocerme saben que yo soy el tipo de personas que digo las cosas como son, no me ando con rodeos. Pero mucho tiene que ver aquí el realtor. Porque el realtor, cuando trae un cliente, el realtor lo único que quiere es que uno ya les dé la aprobación en ese momento para ya empezar a enseñarle casas a ese cliente, ahorita, ¿no? Ahorita. Ya, exactamente. Entonces, mira, una organización, y yo no sabía eso, o sea, lo acabo de aprender, porque dije yo, bueno, ¿por qué esta organización se demora máximo 2 semanas en aprobarme un cliente y decirme que ya está aprobado por WISH? Y esta otra organización se demora de 4 a 6 semanas. Dije, bueno, a lo mejor son más lentos, no sé, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, zapatero a tu zapato, ¿no? Ellos saben, sí, lo que, claro, están haciendo, claro, ¿no? Entonces, hace como, ¿qué fue? Como 2 semanas, 2 semanas y media, no recuerdo muy bien, cerramos 3 préstamos del programa del WISH con una organización. Mi préstamo como prestamista ya estaba lista, yo estaba lista para cerrar, estaba ya lista. Y desafortunadamente tuvimos que pedir de 2 a 3 extensiones para poder cerrar esos préstamos porque el programa del WISH estaba atrasado. Y fue lo que me dice la organización, es que estamos esperando a WISH. Y nosotros como prestamistas, cuando un cliente está usando el programa del WISH, uno no puede hacer absolutamente nada. Uno tiene que ahora sí que guiarse a lo que esa organización dice y ya, no tenemos el control, no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Pues acabo de cerrar ayer otro préstamo con otra organización y no hubo trabas, no hubo nada, se cerró de volada a tiempo. Incluso yo estaba lista para cerrar, pero el vendedor no estaba listo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, mira, una organización lo que hace es de que califican al cliente por completo, agarran todo el paquete de ese cliente, lo mandan al banco que va a dar esos fondos, ese banco lo aprueba. Y cuando ese banco aprueba a ese cliente, si no me equivoco, y aquí me va a decir Fidel, si no me equivoco, ellos califican al cliente y usan ese mismo paquete, no sé por cuánto tiempo, creo que es por 1 año o no me acuerdo cuánto tiempo no, es. No, ahora con cierto banco es nomás la aprobación dura por 30 días. Por 30 días, ok. So, este cliente, este banco me lo aprobó a finales del año pasado con esta organización, ¿no? Entonces, él todavía estaba con los reglamentos anteriores de que él tuvo que traer con 5,000 para que le dieran los 15,000. Pero él no tuvo que demostrar nuevos talones de cheques con la organización, no tuvo que demostrar nada. Y como el banco ya lo había aprobado, aunque duramos 6 semanas para que esa organización me diera la aprobación de ese cliente para que empezara a buscar casas, como el banco ya lo había aprobado, cuando el cliente entró bajo contrato, literalmente el banco ya no tuvo que hacer nada, simplemente hacer fan del préstamo ya. Okay. Con la otra organización es al revés. Ellos califican al cliente basado en el criterio que saben que exige este banco, que es el que da los fondos. Cuando el cliente entra bajo contrato, apenas cuando le mandan todo el paquete al banco. Y como el banco estaba atrasado de por sí, entonces date cuenta que fue algo para mí, yo sentía feo por el cliente, porque los clientes pues que querían que yo les diera respuesta. Yo les decía, mira, yo no te puedo dar respuestas, habla a este lugar donde te calificaron, ve a ver qué te dicen.
Y desafortunadamente no les contestaban. Tuve clientes que estaban molestos, que tuvieron que ir a la organización. Tuve clientes que tuvieron que estar llame, llame. Incluso tuve un realtor que tú conoces, Alfredo, que fue y se paró ahí y dijo, yo quiero saber qué está pasando, ¿no? Para poder asegurarse que los préstamos se fueran a cerrar. Y es un poco riesgoso en esa parte, porque ahora estás poniendo en riesgo el dinero que dio el cliente para separar esta casa. Estás poniendo en riesgo que el cliente puede perder potencialmente lo que ya pagó por el evalúo, por la inspección. Entonces, yo le quiero decir a todos nuestros amigos los realtors, ¿no? Específicamente cuando un cliente está comprando con un programa de asistencia así, tengan un poco de paciencia, porque va a ser mucho más fácil la transacción para ustedes ser pacientes al principio para asegurarse que estén con una organización que sí esté haciendo las cosas para mí, que sí esté haciendo las cosas bien, porque es lo mismo que yo le digo a Alfredo, él me conoce, yo como prestamista, yo prefiero mirar bien todos los ángulos del archivo de mi cliente para asegurarme que va a calificar y no darle una calificación, una aprobación a medias, simplemente para tenerlo a él contento y que el cliente esté buscando casa y que ya después empiecen a venir los problemas, ¿no? Sí. Sí, eso pasa. Y pasa mucho en la industria, obviamente, pero pues tratamos de... Yo ya tengo tiempo trabajando con Yesenia y entiendo ya su proceso, ya me lo calé, ya que, ¿no? Entonces, no, y está bien, o sea, lo entiendo porque yo he escuchado de casos y ella ha escuchado casos de clientes que le llegan que los disque calificaron, pero al último no checaron todo y pues no califican siempre, entonces a veces los mandan a ella para ella ver si los puede calificar y pues obviamente ya... Es un aspecto de vista diferente y una manera de pensar diferente y estructurar un archivo diferente, ¿no? Entonces, es importante. ¿Tenemos una pregunta por ahí, no? Sí, dice, yo tengo la unión culinaria y ya tengo casa. ¿Todavía podría usar esos programas para otra casa? Desgraciadamente no. Estos programas son para primeros compradores solamente. Eso si ya actualmente es dueña de propiedad, queda descalificada del programa. Ahora, que si por X motivo vende su casa y no compra casa por 3 años, ya después de 3 años se vuelve a considerar compradora de primera vez y puede volver a aplicar para estos programas. Una pregunta, con estos programas, y no sé si sepa la respuesta porque no sé si te la han preguntado antes, vamos a suponer que un cliente lo utilizó, porque ese programa tiene años, ¿no? Sí. Vamos a suponer que un cliente lo utilizó, ¿lo puede usar más de una vez? Sabes que tuvimos una cliente que eso estaba queriendo hacer y por ahorita la directora dijo que nomás se va a usar una vez. ¿El programa de la culinaria? Correcto. ¿Y el programa del Wish? Ese sí, no te sabría decir, pero puedo investigar. Sí, eso es, sí para tal vez para el martes nos puedas dar una respuesta. Sí. Eso sería importante, especialmente porque el programa del Wish, después de 5 años te lo perdonan y no tienes que regresar ese dinero. Sí. Pero yo creo que el Wish también, si mal no recuerdo, está bajo los mismos criterios de primer comprador, ¿no? Entonces, si no, pero lo que nos referimos, vamos a suponer, esos dos programas tienen años de existir. Entonces, vamos a suponer que un cliente lo utilizó, qué sé yo, okay, hace 10 años. Okay. Sí, exacto, okay. Entonces eso sería muy importante saber porque, por ejemplo, el programa del Home is Possible, lo usas una vez y es todo. No lo puedes volver a utilizar porque tu información se queda en el sistema de ellos y no se puede usar más de una vez. Perfecto, ok. Averíguanos eso entonces para saber si lo puedes usar después de haberlo usado ya más de 3 años, ¿no? Vamos a decir porque... Me imagino, el de la culinaria yo pensaría que sí, Fidelia, en el aspecto de que pues lo pagaron. Pagas, correcto. ¿Sí me entiende entonces? Sí. Y sé que para todas las personas que nos están escuchando, una de las cosas que está haciendo aquí Nevada Partners es de que ellos están, ahorita están ahora sí que haciendo muchos cambios, ¿no? Sí. Seguido tienen reuniones, creo que una vez al mes o cada de vez en cuando, para tratar de mejorar el servicio al cliente y para tratar de hacer cambios al programa para poder mejorarlo para el cliente, ¿no? Correcto, sí. Como dices tú, nos juntamos con muchas personas, con muchos profesionales, agentes y prestamistas, para que por lo menos miremos y digamos, ok, ¿qué otra cosa podemos hacer para ayudar al cliente, para hacer el proceso más rápido? Una de las cosas que hicimos recientemente, cambio, fue que anteriormente se le pedía al cliente que tenía que venir a una orientación un día y a un seminario otro día. Ahorita lo que hicimos, combinamos esa clase en una sola. La orientación y el seminario se hace el mismo día. El cliente solamente pierde un día de trabajo si es necesariamente. Perfecto. ¿Y las clases las hacen para todas las personas que nos están escuchando? No sé si traes contigo el día de hoy la lista de este mes. O, bueno, ya se va a acabar el mes de julio. Sí, pero... fíjate que desgraciadamente traje el flyer, pero el flyer se termina. Pues, ya. Sí. Pero la clase la dan varias veces al mes, ¿no? Una sola vez y es en español y es en inglés. Anteriormente, creo que también esto cambió, ¿verdad? Anteriormente,
iban invitados, ¿no? Como prestamistas y realtors a ayudar a dar esta clase. Eso también ya ha cambiado, que para mí está bien porque, si no, se puede malinterpretar de que uno está, prefiriendo a un realtor o prefiriendo a un prestamista. Y para mí, qué mejor que toda la información sea, mutua para todos los clientes. Y también habla un poquito de los realtors, que no sepan. Tengo una pregunta, dice, ¿cuáles son los, y creo que no habíamos mencionado, no tiene requisitos de crédito, ¿no? Pero dice, ¿cuáles son los requisitos para esos programas? Mi hija quiere comprar casa, pero su crédito está en menos de 600. ¿Puede ella usar esos programas? Sí, la ventaja de los programas Wish, IDA y Culinaria, no somos basados en el puntaje de tu crédito. So, entonces, si por ejemplo... Llorando? Si, por ejemplo, si el prestamista lo aprueba con un 580, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Ok. Ahora, también obviamente depende del programa del préstamo, ¿no? Porque también hay que ver los requisitos que requiere el prestamista para el préstamo. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. Una cosa es el préstamo y otra cosa es la asistencia. Correcto. Porque mucha gente dice, ya tengo la culinaria, puedo comprar casa. Le digo, ¿y quién está haciendo tu préstamo? No, pues la culinaria. Bueno, creo que hay un malentendido, ¿no? Sí. La culinaria te da la asistencia, pero ocupas un préstamo para la asistencia. Si no, sí, pues, ¿cómo vas a comprar, no? So, una cosa que también nosotros, aparte de la clase, el cliente se tiene que primero preaprobar con un prestamista antes de venir a una consejería con nosotros. So, cuando vienen a la consejería, aparece entonces el cliente ya fue preaprobado con un prestamista. En ese entonces revisamos toda la documentación del cliente para mirar si es elegible para nuestra asistencia. Igual si miramos si es elegible para ser comprador de casa, porque tenemos casos que a veces han sido preaprobados con un prestamista, pero miramos en sus estados de cuentas que nos salen con overdrafts, payday loans, cositas así. So nosotros decimos, espérate, estás gastando más de lo que estás trayendo a casa. So, tienes que enseñarnos a nosotros que vas a poder ahorrar más dinero. Y la pregunta es, ¿y cómo te calificaron? Exactamente, porque a veces, como dices tú, hay personas que nomás hablan por teléfono a un prestamista, pero no lo ven en persona. Exacto. Y nomás le dan su información que ellos recuerdan, pero ya cuando se trata de que le corren el crédito, miran su documentación, puede cambiar esa aprobación. Exacto, exacto. Sí. Entonces, bueno, saber. Sí, pero entonces para la culinaria no ocupas el crédito ahora. Para el préstamo pudiese un poquito diferente, ¿no? Claro. Pero eso no importa porque podemos ayudar. Claro, y no solamente eso, si la persona tiene el crédito bajo en nuestra oficina, nosotros contamos con la habilidad de poder ayudar a los clientes a que trabajen en su crédito, los orientamos para que puedan mejorar el crédito, porque al final del día yo pienso que tener el crédito o tan siquiera intentar trabajar en él. Y sin costo, ¿no? Exacto, es mejor para ustedes, es mejor para ustedes en el aspecto de que van a obtener mejor interés. Exacto. Y acuérdense que es un préstamo por 30 años. Exacto. No es como un carro que lo tienes por 3, 4 años y después, no me gusta, lo voy a cambiar por otro. No funciona así con las casas. Entonces, desde en el tiempo, para todas las personas que tengan preguntas, nos pueden hablar aquí directamente en vivo, nos quedan que te hablen a tu oficina mejor. Bueno, que hablen a mi oficina al 702-310-6396 con cualquier pregunta. Y para todas las personas que tengan preguntas directamente para Nevada Partners, con lo que se refiere al programa del la culinaria o el programa del Wish, ¿a dónde te pueden hablar, Fidelia? Sí, nos pueden llamar al 702-924. Les voy a dar mi línea directa, 924-2178. Sí les pido, por favor, si no contesto, que me dejen su nombre y su número de teléfono para poder regresarles sus llamadas. Claro que sí, tengan en cuenta que Fidelia sí es una mujer bien ocupada, porque ella también personalmente atiende a los clientes para poder calificarlos, pero sí, llamen, dejen mensaje y ella con mucho gusto les va a regresar la llamada. Ya nos están corriendo. Sí, el teléfono de mi oficina es 702-310-6396. Pueden hacer cita con nosotros, los calificamos para el préstamo y luego los mandamos, obvio, con la culinaria para que los puedan calificar para el programa del home, de la Wish o el programa de la culinaria. Sí, yo también voy a poner hablar a mi oficina, el 702-337-3096. Y con gusto le podemos atender ahí, ya sea con Fidelia o con Yesenia, con quien sea, nos comunicamos. Claro. Gracias. Que sí, aquí nos esperamos para el próximo martes. Gracias.